¡Qué vacío está esto, copón! Mira el dinero de la entrada y te da una depresión. Debe de ser por la crisis que está creando el Estado. ¡Ay, si alguno de estos despertara y viera lo que hay liado! Seguro que esos mangantes estarían acojonados. Bueno, voy a seguir con mi ronda, que esto es hablar por no estar callado. ¡España! Año 2022. Una gran preocupación atormenta a los españoles. Veremos a ver si la pandemia no nos deja otra vez sin caracol. Por lo visto está totalmente corrompido el gobierno de la nación. ¿Corrompido? ¡Tus pinceles! ¡So pedazo de melón! Desde que murió mi padre y volvió la monarquía, todo el que llega al poder se vuelve rico en 2 días. Y no importa que seas de centro, de derecha o de izquierda, entre todos han logrado que estemos metidos en la mierda. El pueblo hispano ha cambiado. Ya no son como eran antes, guerreros, conquistadores y luchadores valientes, que no hubieran aguantado a esta banda de magantes. Pero todo esto va a acabar. Este perpento ha terminado. Se van a arrepentir más de uno de habernos despertado. ¡Empieza lo primero! Desde Alemania, Cañí. Adolf Hitler me llama. Temido en el mundo entero. Y mi cámara de gas se encargó de eliminar a toda aquel que yo no veía puntero. ¡Lo que tú querías! ¡Hombre guapo, alto y rubio! Que a tu cama la regala, le tapara la mujer. ¡Gengis Khan, me llamo yo! ¡Gran guerrero y fundador del primer imperio mundo! ¡Pero no mangar de mangala, sino de los mangales! Que para mongolos detenéis al gobierno de los españoles. Yo soy Nerón, Claudio César Augusto, y me cago en todas las cartas del que perturbó mi sueño en el que estaba tan amado. Emperador del Imperio Romano, sanguinario, asesino y muy, muy cabrón, tan cabrón como el colega que llegué al poder por traición. ¡No te enrolles más, Nerón! ¡Y vamos a ponernos lío! ¡Que ya hemos dejado claro a qué coño hemos venido! Y con más años que la humedad, nos rescatan del pasado. A ver si somos capaces de arreglar lo que hay. ¡Que tiemble lo del Senado! ¡Que los tremendos han regresado! Vamos allá con la parada. ¡Ah! 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 Vamos a empezar la parodia, Adolfito. Venga y déjate de pegar. ¡Espego, mi espego! Yo estoy aquí porque me han dicho que hay que ayudar a los españoles, que se están volviendo unos borregos. Borrego sí, pero así, de. Borregos se están volviendo porque no hacen nada. Y están viendo cómo su gobierno lo están exprimiendo. Ya me lo decía a mí, mi querido amigo Paquito. Vente para España, Adolfito, que un español exprimido te deja un gusto exquisito. Como se decía en mi tiempo, y se ve que eso no pasa. Pan y circo para un pueblo que esté revolucionado. Aquí, papá, ya no queda de todo lo que han estrujado.
y fácil como un soberano. Pero esto sí, de payaso está completo el Senado. El circo que gusta ahora tiene forma de cajita. Superviviente de la de las tentaciones, de el Esteban, Paquín Rey, la Tantoja, Isabelita, de cojones. Entre eso, el YouTube y el Internet y todas las redes sociales, es normal que para todo el mundo parezcamos subnormales. Está claro que TeleV es el cáncer del ser humano. Ni TeleV ni TeleV. Si aquí hay 400 cadenas y eso no me suena, hermano. Perdón, Telecinco. Olvidé vuestra ignorancia y lo dicho en números romanos. ¡Ay! La ignorancia de este pueblo lo va a llevar a largo plazo a su ruina. ¿A largo plazo? ¿Pero tú no has visto, piscina mía, lo que estos tienen encima? Pues para eso estamos aquí. Para echarle un capote y ver si estos se enderezan. Papá va a dejar de criticar al pueblo y que empiecen a robar cabezas. Vamos a empezar por arriba. Don Juan Carlos I, el rey emérito, y todo lo que se ha llevado. ¿Para qué tienes tanta pasta, Borbón? Si a todos lados vas conviado. Ese quería el dinero para pagarle todo a Corina, que son muy caros los caprichos de una mujer tan coqueta. Ese es el fin de la cuestión. Que los tetas tiran más que los carretas. Y aunque no tenga ni teta, si no, mira a Pedro Sánchez, que lo han reado una coleta. Ese sí que se ha reído de torta la botana. Ese no es que se haya reído, es que más bien se ha descojonado. La izquierda se hace llamar a razón de su creencia. Y yo los comparo a todos y no encuentro diferencia. Mentiroso, ruines, corruptos, ladrones, delincuentes. Puede ser que no se deis cuenta, pero no son diferentes. ¿Qué me estarán haciendo de malamente esos dos? Para que haya tanta gente que quiera votar a vos. Esos no son como nosotros, que venimos en la historia por ser como Santa Teresa de Calcuta. A eso se le debe venir de lejos. Que son unos hijos de España, además de hijos de puta. La culpa de nuestro gobierno lo tiene vuestro monarca, que no hace nada. Y esta vez, ¿cómo se llenan las arcas? ¿Y el pueblo qué es lo que hace? ¿Compartir memes en las redes? A ver si se dais cuenta que los tontos no son ellos, que los tontos sois ustedes. Es verdad que las nuevas tecnologías todas tienen mucha guasa. La gente de hoy quiere hacer la revolución desde el sillón de su casa. Hay que salir a las calles. Hay que luchar por lo nuestro. Tenemos que unirnos todos para salir de la crisis. Que eso es lo que suele decir dentro de la zona wifi. Está claro que lo nuevo siempre es bueno. Siempre que sepas usarlo. Y no solo para ligar. Que es como usamos todos. Y a ver, ¿quién puede negarlo? Es verdad que el ligoteo se ha vuelto más sencillo. Hoy te sientas en tu sillón con tu móvil bien cargado, te sumerges en las redes y a buscar desesperado. Lo malo es que por ahí se miente más que el gobierno en campaña. Yo quedé con un George Clooney y se presentó el más feo de España. Y después de mucho tiempo he llegado a la conclusión
No te fíes de los que tienen más de 50. Y en el perfil, la foto de su comunión. Y con todo lo que digas por las redes, debes de tener cuidado, que está el país lleno de gente con complejo de abogado. Hay defensores de todo, repleto de gente lista. Tienes que tener mucho cuidado con todo lo que acabe viniendo. Machista, feminista, animalista, independentista, negocialista, socialista, escasista. ¡Déjate por tu madre! La pirata que es a mi parienta, que esa no es la de eso, pero un montón de lista. Como nos metamos a intentar de arreglar la igualdad, ahí la hemos liado. Vamos, porque ese asunto manda huevos u ovarios. O sea, que no terminamos. El tema de la igualdad hoy no va a poder ser. ¿Y eso por qué? Porque vienen los cuplés. Porque ¿dónde está la niña de los cojones? Oye, venga, León. Que no me gusta verte así, vamos. ¿Por qué no cantamos algo y así te animas un poco? León, coge la lila. Que vamos a hacer unos cuplecitos. La lila no, que desafina un poquito. Vamos a llamar segurata, que nos eche un ratito. Seguro sabrán preguntar, la mala leche de estos
esos hijos de puta? ¿De dónde la habrán sacado? Unos querían poder y otros querían riqueza, pero la gran mayoría de una te da en la cabeza. Hay quien traicionó a su padre, hay quien arrasó poblado, y al igual que nuestros líderes, todos tenían en común que estaban demasiado fumados. Y aunque fuimos tan tremendos y tuvimos tanta gloria, vamos a contarle a todos la verdad de nuestra historia. Empiezo yo primero. ¿Y de dónde me vino tantísima mala leche? Y otro día contaremos lo de Gengis Khan y Verón, a no ser que alguien lo eche. Vamos a guardar silencio y escuchemos un ratito, que así comienza la historia de nuestro amigo Adolfito. Adolfito va al colegio, su madre con alegría, a nuestro querido Adolfo, todos los días le decía: ¡No! ¡Al cole no quiero ir! ¡Al cole no quiero ir! ¡Al cole no quiero ir! ¿Cómo que no quieres ir al cole? Ya estás cogiendo el pizarrín y la tiza y por esa puerta te quiero ver salir. Y así comenzaba el infierno de un niño desconsolado, que al llegar a su colegio le daban coquis por todos lados. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué mala suerte la mía! ¡Que me daban por todos lados menos por donde lo quería! ¡El enano mariquito! Todos solían gritar, pero la verdad es que lo miras a la cara y te dan ganas de darle. Y ahora te pregunto, ¿por qué aguantaste tantísimo? ¿Y cómo no iba a aguantar? ¡Si es que era tan guapísimo! Sí, hijo, pero me imagino que te defenderías un poquito. ¡No! Porque mi mamá me decía que a los niños hay que darle besito. ¡Hombre, a los niños sí! Y eso lo dice toda la gente. Pero cabrón, cuando eres niño, no cuando has pasado los 20. El problema está claro y por lo que se le fue la hora. Y es que estaba loquito por trincar una buena escopeta. ¡De escopeta, hermano! A mí lo que me gusta es que alguien venga por atrás y me la ¡Vaya! ¡Cara, Adolfito, por Dios, que estás hablando contigo! ¡Y se la captura! ¡Te estamos en loca a ti! Como en aquello entonces, de ese tema no se podía ni hablar, Adolfito, para estar rodeado de hombres, pensó hacerse militar. Pensarlo no lo pensé. Ni siquiera vestirme soldado. Pero me enamoré de un sargento de 4 metros cuadrados. Y así es que por amor se nos vistió de recluta. Lo malo era que el sargento, lo mismo que tenía de guapo, lo tenía de hijo de puta. El sargento le pegó, le gritó, lo maltrató, lo amarreó. ¡Cállalo, cállalo, no, por lo que me quiera, calla! ¡Que se me va a salir el cardillo por aquí, por la bajera! Pero si es que es una masoquista, pues bien que estamos apañados. De masoquista nada, yo lo que soy es un loco enamorado. Como se suele decir, el que duerme en el mismo colchón se vuelve de la misma condición. Y así llegó a general, pero siendo más cabrón. Llegó a general, pero frustrado. Estoy seguro que en vez de uniforme, una buena bata de cola le hubiera gustado. ¿Y sin bata? Con una buena cola, ¿cómo queda conformado?
Y aquí concluye la historia de nuestro amigo Adolfito y cómo cambian las personas el cobrar desde chiquitito. De lo mal que lo pasó con este asunto tan feo, para que luego nos tomemos el bullying a cachondeo. Y un consejo le voy a dar a todo aquel que lo haga. Y es que en esta vida, el que la hace, la paga. Que si algo hemos aprendido hoy, es que el que no la hace, no la paga. Y así es que tenerlo en cuenta, ¿eh? Que venga los pillos en braga. Tremendo. Qué vocablo más puntero y con cuánto significado. Tremendo. Palabra que todo el mundo seguro ha utilizado. Tremendo fue lo que vi, tremendo lo que escuchaba. Tremendo fue si fue cierto, tremendo si sabía equivocado. Tremendo fue si fue bueno o tremendo por malvado. Pero lo que sí es verdad es que lo que ha sido tremendo... ¡Es el rato! ¡Te hemos echado!